El tiempo para estudiar, para la familia y para los amigos, expresa Abigail. We kind of block it off, and then even whenever I'm about to fight, I don't think of him as my dad, and I don't think. Mi mente se bloquea y no lo veo como a mi papá, sino como a mi manager, dice Abigail. Yo creo que le ha ido un poquito peor a ella porque soy un poquito más fuerte con ella. ¿Pero qué se siente cuando ves que a tu hija la están golpeando? Igual, cuando le están pegando no soy su papá, así que estoy súper enfocado, soy súper profesional en ese aspecto, ¿no? Abigail ya ha tenido participación en 3 torneos internacionales, en Bulgaria y en Dubái, de donde se trajo medallas de oro, y en Serbia recientemente, lo que le da la posibilidad de seguirse preparando para alcanzar la gloria. De hecho, la invitaron a un campamento de la UFC en Las Vegas hace unos par de meses, entonces ya saben quién es ella. Other than being a champion, I still want to give back to the community and be a good role model. Ser campeona del mundo, pero también ser un ejemplo para su comunidad y cambiar la vida de miles de jóvenes, es lo que espera alcanzar a Abigail Álvarez y Cristian, quienes luchan por sus sueños, sabiendo los dos que no es nada fácil tener una relación donde se es hija, padre y entrenador a la vez. De hecho, los sentimientos me entran antes, cuando va saliendo y que miro que va entrando a la jaula por el orgullo, pero ya que cierra la jaula, 100% coach.